Bona nit de nou. Ara començaria amb la roda de premsa amb l'entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique Martínez. Una pregunta per torn i diu el vostre nom i el mitjà al qual representeu. Començarem la roda de premsa amb l'entrenador del FC Barcelona. Gràcies. Bona nit, Luis. Ricard Torquemada de la TDP de Catalunya Ràdio. Gran resposta de l'equip, de tots els jugadors en un partit que per ells era important, per tots els que han jugat. Però et volia demanar per què sent l'entrenador quan veu Sandro i Munir a banda dels 5 gols que han fet avui, el partit que han fet en una situació en què venien sense ritme de competició. Bueno, pues en primer lugar gran resposta del equipo, gran respuesta de la afición, un partido como el de hoy, que normalmente suelen ser partidos en los que podíamos ver el estadio medio vacío, hoy ha estado con una entrada impecable. Felicito a todos los que han venido, felicito al club por la iniciativa, creo que ha sido un gran éxito y ha invitado a que pudiéramos jugar un gran partido. Y contento del rendimiento del equipo, contento también del rendimiento de Munir y de Sandro porque han vuelto a marcar gol. Y es algo importante para los delanteros, a pesar de que yo estaba contento con lo que habían aportado. Creo que pueden mejorar todavía mucho y que pueden ser importantes y contento. Y aprovecho también para comentar la jugada que seguro me vais a preguntar a raíz del problema que tiene Jeremy Mathieu en el final del partido. Decido no arriesgar. Evidentemente a Jeremy Mathieu y a pesar de que tengo la posibilidad de hacer algún cambio más, jugadores importantes que tengo en el banquillo que están fríos, entiendo que no merece la pena o que no debo correr el riesgo de que tenga que calentar y salir en frío con el riesgo de lesión que pueda haber. En ningún caso es una falta de respeto al villanovense, ni a su entrenador, ni a sus jugadores. Si lo han sentido así, pido disculpas, pero lo volvería a hacer. Miro, como siempre, el beneficio de mi equipo y creo que además han sido un digno rival en los dos partidos, nos han generado muchas complicaciones y hemos tenido que emplearnos a fondo para superar la eliminatoria. Sí, hola, Sonia Gelma de RAC1. Quan Messi va tornar de la lesió vas comentar que l'únic que li faltaven eren minuts a les cames. El fet que avui no l'hagis convocat és que trobes que ja ha agafat el to o que portava massa partits consecutius? Bueno, cuando uno tiene mucha hambre, si se mete 16 pasteles seguidos, ¿qué pilla? Un empacho, ¿no? Una congestión. Pues si Leo Messi ha jugado 30 minutos en el Bernabéu, 90 contra la Roma y 90 contra la Real Sociedad, tampoco quiero reventarlo. Ha de coger el tono, necesita mejorar físicamente, pero para eso hay sesiones de entrenamiento y hemos entendido que era lo mejor. No se puede coger el ritmo en 6 días seguidos jugando muchísimos minutos y hay siempre mucho riesgo de lesión. Se trata de ir valorando lo que consideramos mejor para el equipo y bueno, hoy era un partido trampa porque así lo entendíamos todo el equipo y bueno, hemos tenido que estar atentos por si había necesidad de utilizar a jugadores que suelen jugar muchos minutos. ¿Sigue? Ninguno. Hola, buenas noches, Luis. Alfredo Martínez, Onda Cero. La decisión de no incluir a Messi es simplemente por programar, no tiene ningún problema, simplemente es por descanso, ¿no? Está en perfecto estado de revista. Aquí, Josep, soldado. Aquí detrás, Josep Soldado. Sí, Luis, Josep Soldado de la Sexta, 3.5. ¿Qué plan tenías para Luis Suárez, Neymar o Iniesta al tenerlos en el banquillo? Más que nada por si se complicaba la eliminatoria, ayer decías que no te fiabas, ¿o qué idea tenías? Bueno, la idea era empezar marcando un gol a los primeros minutos, se lo hemos dicho a Dani Alves y el tío lo ha ejecutado a las mil maravillas. Esa era la idea. Luego era marcar otro más, dos, e intentar llegar al descanso con 3-0. Paco Córdoba, del periódico Extremadura, ¿considera al margen del resultado que la Copa del Rey justifica, compensa o estimula el fútbol para todos los equipos, incluso para los pequeños? Gracias. Bueno, es una competición muy atractiva para todos los equipos. Seguro que hay posibilidad de hacerla incluso más atractiva, pero es un trofeo que interesa a todos. Muy bonito de jugar, la final es uno de los mejores partidos que se puede jugar en una temporada y siempre hay la posibilidad de que puedan acceder equipos que en un principio a lo mejor no tienen el potencial de los grandes, pero bueno, seguro que hay más vías y más posibilidades de hacerla incluso más interesante. ¿Y delante?
Buenas noches, Luis. Julián Bruscantini, de Sintonía Social Radio. Hemos notado, claro, lo importante es destacado el papel de Munir, de Sandro, pero en cada córner vimos que Alves y Adriano jugaban a la corta y después cuando cambiaste a Alves por Gumbau, veíamos que iba a Munir. Pizarra, evidentemente, pero no sé si buscaban jugar a la corta, distraer para tirarla adentro, es algo que nos llamó la atención porque lo repitieron en cada córner. Bueno, nosotros, basado en una estructura que tenemos en las jugadas a balón parado, en función de lo que haga el equipo rival, tenemos diferentes opciones. Si acuden a la corta, pues tendremos más posibilidades de atacar los espacios dentro del área, porque habrá menos jugadores, y si no, pues a la inversa. Es siempre un juego de intentar aprovechar las posibilidades y las diferentes situaciones que se dan en las acciones a balón parado. Hacemos las últimas preguntas, por favor. Mister, Xavi Hernández para el diario Marca. Sobre Munir y sobre Sandro, han metido 5 goles de golpe por primera vez esta temporada. ¿Crees que se han quitado peso de encima y que a partir de ahora igual ve la portería un poco más grande? Seguro. Siempre han visto la portería. Siempre han sido jugadores que tienen gol. Luego, el hecho quizás de tener minutos casi por obligación hace que la cosa se complique y no sea la mejor situación para jugadores jóvenes. Pero yo confío en sus posibilidades. Tienen que mejorar mucho, muchos aspectos del juego. Pero como no podía ser de otra manera, son jóvenes y los veo con la actitud necesaria y con la ambición necesaria para ayudarnos. Además de esos jóvenes que ha mencionado Luis Enrique, hay otros que han participado también que no son habituales. ¿Crees que después de este partido pueden tener minutos más adelante? Me ha gustado en general el equipo, individualizando la mayoría de jugadores. Y para mí son importantes todos los partidos, todos los minutos que tienen. Y si juegas bien un partido como hayas podido jugar hoy, puedes jugar el siguiente partido o la competición que sea. Para eso están los minutos en este tipo de partidos y estoy contento del rendimiento de todos. Aquí, Arnau Martí, de Vilalba.cat, has justificat el fet de no posar cap altre jugador després de la lesió de Mathieu. ¿Qué té Mathieu? ¿Quién es el primer diagnóstico? Si es que... Los médicos, cuando lo vean tranquilamente, os darán la información necesaria. En principio no lo sabemos. A ver, la última. Llavors, diari ara, el gest de Sandro i Munir en l'últim gol, de complicitat, de somriures, d'abraçada, marca una mica, tot i que es competeixen per una posició, no? Aquesta posició de quart davanter, això parla molt del grup i, per exemple, del que vau fer l'altre dia amb el dinar de tota la plantilla i l'estat. Bé, Sandro i Munir són íntimos amigos, juegan en posiciones similares, aunque cada uno con sus características, pero tienen una gran relación y hay que alegrarse siempre y beneficiarse siempre del trabajo de los compañeros y ayudarse entre los compañeros. Eso se puede ver en el primer equipo del Barça cada partido. Molt bé, moltes gràcies. L'equip entrenarà demà a les 11, la ciutat esportiva porta tancada i no hi haurà roda de premsa. Gràcies.